video cortito para cerrar y para darte la conclusión. ¿Qué pasó con Zoe? ¿Qué pasó? Realmente, ¿qué es lo que sucedió con Zoe? ¿En qué quedó todo? Te comento rápidamente para decirte que... esta serie de videos básicamente lo hice porque Zoe me dijo... Ella estudió historia en la UNAM y me dijo, quiero postular a medicina, pero voy a tomar un examen de admisión y no tengo nada, no tengo idea de nada de lo que es física. ¿Me puedes ayudar, por favor? Y yo le dije, hermano, ¿tú quieres aprender o tú quieres ingresar? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Si tú quieres ingresar, pues yo te enseño las cosas para que tú ingreses. Si tú quieres aprender, yo te enseño para que aprendas. Y me dijo, la verdad, un poco de ambos. Y pues, me gustó porque, pues, es alguien que al fin quiere aprender, ¿no? Aprender física como tal y, pues... pudimos darle este enfoque. Si no has visto, si no has completado toda esta serie de videos, pues una conversación, si yo le muestro a Zoe y juntos aprendemos diferentes cosas, ¿no? Mediante el diálogo, mediante el ejemplo, mediante la historia, cómo estos pensadores han llegado a estas conclusiones que ahora se nos hacen tan obvias, ¿no? De, pues, el tiempo, las distancias, el movimiento, el por qué. Preguntas tan simples, ¿no? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? En fin. Todo nos parece muy obvio, ¿no? Entonces, lo vi en un TikTok, obviamente, la luz es partícula, ¿no? ¿Qué es una partícula? ¿Qué es? No, vete a lo más básico, pregúntate la realidad más básica, ¿no? Y sal con tus propios pensamientos, porque eso es, en eso estamos envueltos, y así comenzó todo. Y es muy bonito preguntarse eso, dialogar un poco al respecto y pues ver cómo pensaron otras personas. Lo disfruté mucho. Y por suerte también, no fue todo vacilón, o sea, fue con el motivo de transmitir conocimiento a mi amigo Zoe. Sí, le dediqué varias semanas a practicar y a enseñar y a leer y a transmitir de una buena manera para que él me entienda. Y me siento muy contento porque Zoe ingresó. Es un futuro en este momento que estoy estudiando, en este momento que estoy grabando esto, es un futuro estudiante de medicina. Probablemente en un futuro no muy lejano ya sea un estudiante de medicina y quién sabe, mañana me cure, no lo sé. Pero qué alegría que pude ingresar con esta locura que fue enseñarle física, ¿no? Quizás al final esto solo fue una excusa para... poder al fin enseñar física de la manera que a mí me gusta. Y veo que sí se pudo, ¿no? No fue una locura nada más. Y te saca del cuadro de que realmente esa física que te enseñan en el cole, fuerzas igual a masa por aceleración y haz 15, 20, 25 ejercicios, problemas sobre cubos cayendo en rampas, en planos inclinados, tensión, poleas y un montón de esas cosas, no es la única forma de aprender física y para mí no creo que es la forma realmente, ¿no? Creo que pensando a partir de las preguntas de la filosofía, creo, ¿no? De la misma discusión podemos llegar a estas nociones básicas realmente. Gracias, Zoe. Gracias si me pudiste acompañar en alguno de estos videos y si no, pues ahí te los dejo. 6 preguntitas, si no me equivoco, muy bonitas. Y te dejo con una canción que tocamos con Zoe luego de que salimos de la carceleta porque nos robaron la plata a los policías. Los policías no confían en los policías, gente. Pero bueno, ahí les dejo. Final. Gracias a todos. Ahí están los videos. Si quieren, mírenlos. Si les gusta, pues quizás lo podemos hacer en un futuro. Si alguien también quiere postular y necesita aprender, pues me llama y me avisa y armamos algo bonito. Creo que esa es parte de la vida, ¿no? Aprender y compartir lo que aprendes para que otras personas más aprendan. Cuídense, nos vemos.
porque es negro, porque no es azul. Cuando en las noches yo veo mi hermano desahogado, desahogado. Oye, que yo miras al mar, al mar, al mar. Oye, que me miras al mar. ¿Estás grabando? Saliendo de la prisión.